Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño molcajete. En este proyecto vamos a utilizar una hilaza en tono mostaza, verde, gris, hilo para bordar negro, un par de ojitos kawaii de 6 milímetros y un gancho o crochet de 2.25 milímetros. Este pequeño molcajete tiene una medida aproximada de 7 centímetros por 8 centímetros. Para comenzar nuestro molcajete vamos a utilizar nuestra hilaza en tono gris. Vamos a comenzar primero por lo que sería el molcajete. Para comenzar vamos a hacer un anillo mágico. De 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillito. Para nuestra vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para nuestra vuelta 3 vamos a hacer un medio punto y un aumento por 6 ocasiones para tener un total de 18 medios puntos. Ya que tenemos nuestra vuelta 3, para nuestra vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento por 6 ocasiones para tener un total de 24 medios puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 4, para nuestra vuelta 5 vamos a tejer 2 medios puntos, 1, 2 y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 32 medios puntos. Y aquí tenemos nuestra vuelta 5, para nuestra vuelta 6 vamos a hacer 3 medios puntos, 1, 2, 3 y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 40 medios puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 6, de nuestra vuelta 7 a nuestra vuelta 10 vamos a hacer 40 medios puntos, un punto en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta 10, para nuestra vuelta 11 vamos a tejer 40 medios puntos, pero los vamos a tejer por lo que sería la hebra de fuera. Va a ser un punto en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta 11, nos debe de quedar esta pequeña línea, que es donde vamos a unir el guacamole. Para nuestra vuelta 12 vamos a hacer 40 medios puntos, un punto en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta 12 vamos a rematar con 2 puntos deslizados. Cortamos nuestra hebra. Así es como nos queda nuestro molcajete. Vamos a colocarle los ojitos.
Los ojitos van a ir entre la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre la vuelta 9 y vuelta 10, con un espacio de 1, 2, 3, 4, 5 puntos de espacio entre ojo y ojo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocamos uno de los ojitos. 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Y colocamos el siguiente ojo. Los acomodamos. Y ponemos sus seguritos. Vamos a apartarlo un momento y vamos a hacer lo que serían las patitas del molcajete. Vamos a hacer tres piezas igualmente en color gris. Para las patitas del molcajete vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillito. Para la vuelta 2 vamos a hacer 2 puntos. 1, 2, un aumento. Volvemos a repetir 2 puntos. 1, 2 y un aumento. Nos deben de quedar 8 medios puntos. Para la vuelta 3 vamos a hacer otra vez 8 medios puntos, un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así es como nos quedan las patitas del molcajete. Vamos a hacer tres piezas. Yo aquí ya tengo mis patitas del molcajete. Ahora vamos a hacer lo que serían los totopos. Para los totopos vamos a utilizar nuestra hilaza en tono mostaza. Para los totopos vamos a comenzar con nuestra hilaza en tono mostaza. Vamos a hacer dos cadenas, una y dos. A partir de la segunda cadena vamos a hacer un medio punto. Subimos con una cadenita para la siguiente vuelta. Vamos a hacer un aumento de medios puntos, uno y dos. Para la tercera vuelta vamos a subir con una cadena, giramos y vamos a hacer un punto y un aumento. Nos va a quedar un punto, dos puntos, tres puntos. Para la vuelta 4 vamos a subir igual con una cadena, giramos y vamos a hacer un punto, un aumento, un punto. Y es así como nos quedan nuestros topos. Ya solamente cortamos esta hebra, más bien la escondemos. Y es así como nos quedan los totopos. Vamos a hacer igualmente tres piezas. Yo aquí ya tengo las mías.
Ahora vamos a hacer lo que sería la parte del guacamole. Para el guacamole vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Para la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener un total de 12 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para la vuelta 3 vamos a hacer un medio punto y un aumento por 6 ocasiones para tener un total de 18 medios puntos. Para nuestra vuelta 4 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento por 6 ocasiones para tener un total de 24 medios puntos. Ya que tenemos nuestra vuelta 4, para nuestra vuelta 5 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 32 medios puntos. Ya que tenemos nuestra vuelta 1, 2, 3, 4, 5, para nuestra vuelta 6 vamos a hacer 3 medios puntos. Y un aumento por 8 ocasiones para tener un total de 40 medios puntos. Ya que terminamos de tejer nuestro guacamole, lo vamos a rematar con un punto deslizado. Y vamos a dejar una hebra larga. Ahora sí que ya tenemos todas nuestras piezas, es el guacamole, el molcajete, las patitas y los totopos. Vamos a armar. Vamos a poner primero lo que sería el guacamole. Por los puntos que nos quedaron libres de la vuelta 11 de nuestro molcajete, vamos a tomar la hebra trasera de nuestro guacamole y la hebra de nuestro molcajete. Así nos vamos a seguir por todos los puntos. De esta forma, ya que llevamos la mitad de nuestro molcajete, lo vamos a rellenar. Ya que está bien rellenito, terminamos de cerrarlo y ahorita continuamos. Ya que terminamos de cerrar lo que sería el guacamole, vamos a colocar las patitas. Las vamos a rellenar un poco. Y las vamos a colocar en la parte de abajo, en lo que sería entre la vuelta 2, 3, 4, 5, entre la 2 y la 5. De esta forma, vamos a tomar un punto del molcajete y el punto de las patitas. Así nos vamos por toda la orilla de la pata. Así es como quedan sus patitas.
Terminamos de colocarlas y ahorita regresamos. Ya que terminamos de colocar las patitas del molcajete, vamos a colocar los totopos. Los totopos los vamos a poner atravesados. Solamente le vamos a dar una puntada en una de las esquinas de los triángulos. De esta forma. Cortamos hebra y la escondemos. Y ponemos los siguientes totopos. Y así es como quedan sus totopos. Así es como nos va quedando nuestro molcajete. Ya que terminamos de colocar los totopos, vamos a hacer lo que serían sus cejas y su boca. Para las cejas vamos a tomar el punto que está arriba del ojo. Sobre dos puntos vamos a hacer unas pequeñas líneas. Y nos pasamos al siguiente ojito. De esta forma. Sobre 1, 2, 3 puntos. 1, 2, 3. Así es como quedan sus cejas. Para su boquita vamos a introducir nuestra agujita sobre la línea de los ojos en la vuelta que sigue. De esta forma, fijamos nuestra hebra ya le dimos la curva a la boca. Ya solo hacemos un pequeño nudo. Y escondemos nuestra hebra. Y es así como queda nuestro molcajete. Una vez más, muchas gracias por acompañarme en este video tutorial. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos próximamente. Bye bye.